Hola, hola, bienvenidas nuevamente a su canal. Hello everyone, welcome to your channel. This is Jacek. I'm here with another video of some acrylics that I did. Vengo con otro videito para mostrarles, pues compartir con ustedes un acrílico que hice. Me gustaron mucho. Les voy a enseñar un poco de cómo hago yo mis acrílicos. I'm going to show you guys how I make my acrylics. I'm showing you what I'm going to be using, that pigment, that I got it from a cosmetic store. Este es un pigmento que usé, el que les mostré primero, y estos son unos flakes que agarré allí donde, ahí dice Glitter Unique, lo agarré de esa tienda. Y eso fue lo que usé para hacer esa mezclita. Le eché de ese blanco en esa mezcla. Primero eché el pigmento y luego eché la mezcla esa blanca. Y luego también agregué de ese silver o plateado. I added those, the pigment and the flakes, the white ones and the silver ones. So that I came out with those two acrylics. That one is white with only the flakes, the white flakes. Estas son las dos mezclitas que yo saqué. Una es un poco plateadita y la otra es más blanca. Y ahí les enseño. Y de ahí agarré para de esa blanca, agarré para hacer, para agregar un poco de color, como ese salmoncito. Y me salió otro color, porque era pura blanca. Y de ahí me salió ese. So what I did, I grabbed a little bit from the white acrylic that I had made, and I added a little bit of color. That's like a little neon orange color, and I added a little bit, and I came out with this color right there. And I think it's really beautiful. So I wanted to make more colors. So that's what I do. I keep adding and adding, and just saving of the ones that I did and keep adding more colors, and I keep going and going. Eso es lo que hago yo cuando hago, empiezo con una mezcla y luego me gusta, la guardo y agarro un poquito de esa y le agrego otro color, y así empiezo y no paro, le sigo, y por eso quería compartir con ustedes cómo hago yo un poco de mis acrílicos. Aquí voy a usar ese blanco. That is white. I'm going to use all that. The acrylic is white. Este voy a usarlo todo porque quiero hacer bastante para poder hacer los otros colores que quiero hacer. Los que tenía en mente. Porque nomás me alcanzó para hacer aquellos tres, la otra mezcla. Y ahora quería hacer otros más. Ahí agregué un poco de acrílico transparente o clear. There I added a little bit of clear acrylic also in the white. And I'm going to be adding the same that I did with the other ones. The flakes, the white flakes, and the silver, and a little bit of the pigment. Ahí voy a estar agregando lo mismo que les enseñé. Esos son flakes, no sé cómo se digan en español. Son en blanco. Y las otras son plateadas. Y también voy a agregar un poco del pigmento que les mostré. Para poder hacer el acrílico que es el base. Para hacerlos con un poco de colorcito. That is the base color that I did first. And that's the main one. So we can add a little bit of color to make more acrylics. So that's what I'm doing right there. Y eso es lo que estoy haciendo allí. Ya nomás voy a agregar el pigmento y ¿cómo se dice? A mover el botecito. Pues a mezclar todo junto. A batir, o no sé cómo se diga. Yo no tengo un mortero. Yo lo hago allí con los mismos frasquitos. Tapo el frasquito y pues le bato y le bato. Bates que bates el chocolate, dice. Entonces allí les estoy mostrando que tiene un poquito de campito para poder moverlo bien, y es lo que hago, le doy vueltas así y le mezclo y le mezclo. So I'm just mixing the acrylic
That's what I'm doing right there. I don't have a mortar, so that's what I do for my acrylics, but only for the pigments. When I'm using like something else, I need to use like something to smash it really well, so I can take all the little well, you guys know. But for the pigments and acrylic, I only use the those bottles right there. So lo que estoy haciendo aquí, estoy poniendo un poco de la mezcla esa, porque es la que, como les digo, es la base, y esa la voy a estar usando para hacer todos los otros acrílicos. Y ahí nomás voy a agregar los colores. Ese es el primero que voy a agregar, es un color menta. That's like a mint color, and I added it there. So I'm going to be showing you guys the swatch of how it came out. Just wanted to add a little bit of color. Yo nomás quería que saliera un poquito de color de menta, y esto fue lo que me salió. Ustedes van a ir agregando si lo quieren más oscura o un poquito más, ¿cómo se dice? Más clarita. Yo fui agregando de poquito en poquito empujador de cutícula, y así hasta que me gustó este color. So, you guys are gonna do like, gonna be adding the color as, like, as you're gonna be putting as much as you want to get the color you desire. I like how it came out like this. So I'm showing you here how it looked beside the other one. It just has a little bit of colors, not that much, because I didn't want it to be like bright. I wanted to get some like pastels, I guess. Quería hacerlos como colores más claritos, como tipos pasteles. Aquí agregué hice un azul y un morado. Here I did a blue one and a purple one. So this is the blue one that I'm showing you right here, and I loved it so much. Me encantaron mucho estos acrílicos, como salieron. Y por eso pues quería compartir con ustedes cómo empiezo yo haciendo uno. Porque tenía en la mente hacer uno blanco, así como con muchos brillitos. Y de allí pues se me ocurrió que agregar el dorado, el plateado, perdón. Y luego de allí agregar colorcito, a ver cómo salía. Y pues así es como yo hago mis acrílicos. Ahora les voy a enseñar el moradito. This is the purple one too. It's so pretty. That's what I do when I do my acrylics. I start by doing a color, because I had in mind doing a white one for like a bride, for bride nails, and I started with the white one, and then I wanted to add a little bit of silver, and then I wanted to add a little bit of color to see how it looks. So that's what I do, and I really loved how they came out. I'm going to show you now the other ones that I did. Ahora les voy a enseñar ahora todas las que hice. I thought that I was missing a color, so yeah, the pink one. And I wanted to do the pink one, so I did it. Aquí cuando puse los colores, miré como que me faltaba uno. Y sí, el rosita. Entonces, pues me puse a hacer el rosita también. Ya lo último van a ver las fotos. Y de ahí tienen los 6 que hice. Those are the 6 ones that I did. But then you're gonna see the picture of like with the pink one too. Aquí están estos colores tan hermosos. Ahí está el rosita. That's the pink one. I'm gonna show you guys all of them together with matte. Gracias por ver mi video. Thank you guys.